Han dicho que sucedió a partir de el cambio de gobierno de la Concertación hacia Sebastián Piñera, es que él decidió cerrar el diario estatal La Nación, que había sido muy crítico con Piñera cuando él había sido candidato. ¿Qué opina usted de esa medida de Piñera? Y si La Nación era el equilibrio que tenía en su momento la Concertación, frente a que los diarios que usted mencionaba, los otros dos tenían una mirada... Bueno, La Nación, del momento que devino un diario de gobierno, uh-huh, hace mucho, mucho tiempo, dejó de ser un diario que incidía en la opinión pública. A nadie le gusta leer el diario oficial de gobierno, ¿verdad?, por definición. En que todo es bueno, etc. Con todo, se discutió mucho en mi gobierno si debía cerrarse o no, porque en verdad incidía poco. Bueno, ahora lo que se hizo, entiendo, fue cerrar el diario impreso y se mantiene online. Pero creo que es una medida que el gobierno la justificó en su momento porque producía pérdidas el diario de La Nación y en consecuencia era conveniente no continuarlo. La verdad es que nunca he pensado que es bueno que haya un diario del gobierno. Yo creo más bien en una... ¿Y del Estado? Distinto. Por eso le pregunto. Porque si es del Estado, se entiende que interpreta el bien público del país, ¿verdad? Es como si hubiera una televisión del Estado. Uh-huh. En Chile hay una televisión que es del Estado, no del gobierno, y sus directores son nombrados por el presidente de la República, pero aprobados por mayorías especiales en el Senado. Y en consecuencia, en la práctica, usted tiene un equilibrio allí. El diario Mercurio apoyó decididamente a Pinochet. Y se benefició porque durante la dictadura se clausuraron a muchos otros medios que finalmente dejaron al Mercurio casi sin competencia. En la Argentina, como usted sabe, se discute mucho qué pasó en la dictadura. Y me pregunto, ¿hay algún juicio crítico de la sociedad o de la clase política sobre la actitud del Mercurio en la época de la dictadura? No. Es algo que la gente lo conoce, en fin... Pero no creo que haya un juicio crítico, como tampoco el Mercurio nunca ha enfrentado lo que aparece en los informes de la CIA sobre los recursos que recibió para subsistir durante un periodo difícil para ellos, como fue el periodo de Allende, ¿no? Pero creo que eso tiene que ver ya con una historia pasada y pasada está. Pasado. ¿Qué opina del enfrentamiento que existe en la Argentina entre el gobierno y los medios de comunicación? Bueno, creo que tiene que ver con lo que le decía anteriormente, ¿verdad? La percepción que hay en el gobernante que no ve reflejado sus obras en los medios de comunicación. Creo que esas pugnas siempre son a la larga negativas desde el punto de vista de la imagen del país, cualesquiera que sea el país, ¿verdad? Y lo ideal es que, entendiendo el rol de cada uno, sistemas democráticos no tiene por qué existir, ¿no? Pero a ratos en nuestros países esos roles distintos no son debidamente aquilatados por unos y por otros, ¿verdad? Uh-huh. Y rápidamente las posiciones escalan a situaciones de mayor conflictividad.